La modernización de esta vialidad se realizó con pavimento de concreto hidráulico, con 6 carriles de circulación y en un tramo hasta 8 carriles de circulación, contando con el camellón central, banquetas laterales, alumbrado público de tipo LED, jardinería e imagen urbana. Este corredor se consolidará como un eje moderno, desde el puente Arroyo Seco, pasando por los bulevares Guadiana, Armando del Castillo Franco, cruzando por los puentes gemelos, hasta llegar al bulevar Felipe Pescador, hasta entroncar con la central de autobuses. Es una obra que representa desarrollo, es una obra que representa también sustentabilidad, porque acorta las distancias, acorta el tráfico, le da más agilidad, es parte del urbanismo también de la ciudad, pero le da plusvalía a toda esta zona de la ciudad. Este es pues ya un hecho de un planteamiento que en aquel momento pues era todavía el inicio, y el inicio también de un proyecto o continuación de un proyecto. Ya lo decía nuestro alcalde Esteban Villegas, esto es parte del Corredor Vial Norte. Y el proyecto total, les comento nuevamente, es terminar 4 carriles, perdón, de concreto hidráulico hasta el distribuidor. Entonces todavía nos faltan por ahí, parece que son 2.6 kilómetros por ahí, de toda la curva de Tapias hasta el distribuidor. Y entonces el Corredor Vial Norte inicia, o es la idea de iniciar, de hecho pues ahorita ya está, porque todo ya tiene iluminación, pero la idea es llegar a iluminar con luz de LED hasta el distribuidor.